a remedio del valle tenía la mano negra. Con negros eran sus ojos y negra la cabellera. Venía de padre esclavo, ya se sabía con verla. Mas la María Remedios era patriota de veras. Llegó a Tucumán un día del año 1812, huyendo junto a las huestes de retroceder del norte. Mujer que en todo momento apaciguaba dolores, con sanadores, chullitos y caballares y hombres. ¿De dónde sacaba bríos aquella mujer morena? La vieron entre las balas, campos de la ciudadela. Dicen que venía bendita y acompañada a la vez por aquella virgencita, señora de la Merced. Están a los tucumanos, les pido tener memoria, por recurrir a los libros severos de nuestra historia. Donde me creamos cuento, como si fuera de boca. Allí pasó el realista que fue Tristán con su tropa. En campo de las carreras fue duro enfrentamiento. Nosotros blandiendo chuzas, los otros a sangre y fuego. Dragones indecididos eran heridos o muertos, y entre la bala perdida prestaba auxilio Remedio. Calmada que apaciguada las lanzas, la soldadesca celebra el triunfo de la batalla. Y un grito y no más le erige, madrecita de la patria. Y don Manuel con honores la llamó la capitán. Y un grito no más le erige, madrecita de la patria. Y don Manuel con honores la llamó la capitán. Thank you.